Shalom a todos. Comentarios sobre la parashá de Devarim, Deuteronomio 1:1, 3:22. Vamos a hablar de algo fundamental en esta parashá, que son los gigantes que aparecen. Los gigantes, por lo general, son un pilar de todo lo que sea mitología y folclore. Siempre que aparecen. Y evocan tanto el miedo como la fascinación. Sus enormes cuerpos inhumanos y sobrehumanos a la vez parecen contravenir las leyes de la naturaleza. Y representan una amenaza existencial para la cultura humana. El gigante, grotescamente, supera su propio yo y transgrede su propio cuerpo. Y amenaza todo lo que es cerrado, suave e impenetrable en la sociedad humana, ya sea la religión organizada, el arte de gobernar o cualquier otra jerarquía social. Esto lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Por eso los gigantes funcionan en la narrativa como enemigos prehistóricos, monstruos de una era primitiva que debían ser derrotados. De esta manera podíamos allanar el camino hacia una sociedad estable. ¿Por qué? Vamos a ver. En la mitología clásica, en la retórica colonial, inclusive en la cultura del pop moderno, o no sé qué tipo de música, cómo se llama la música moderna. Los gigantes violentos y volátiles pertenecen a un pasado. Pasado amenazante. Pero en última instancia siempre, siempre primitivo. Los heroicos matagigantes. Esto modernamente lo podemos ver también en los juegos que hay. Veo a veces a mi nieto jugar en el ordenador o que se ve por la televisión, que se ven por la televisión y juegan, no sé qué, a matar gigantes. Estos gigantes, no, perdón, estos mata gigantes. Poseen un son como si fuesen unos seres humanos superiores y su victoria augura progreso, prosperidad y paz. A primera vista, la derrota de los israelíes de Og, rey de Bastán, en Parashá Devarim, que ya la hemos leído, encaja perfectamente con este patrón. Og se describe en la Torah como un descendiente de los Refaim. No sé si vale la pena en algún momento hacer un vídeo sobre los gigantes que figuran en la Torah. Posiblemente lo haga, no sé. Cualquier cosa me piden.
Es una un, pero yo creo que aquí va a estar bien. Voy a intentar de que esté de alguna manera bien explicado. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista talmúdico. Así que sigan escuchando que traté de escribirlo todo. Dijimos que Og desciende de los Rephaim, que es una rama de gigantes del pueblo de Anakita, que había habitado Canaán durante mucho tiempo. Como relata Moisés en los primeros capítulos de Deuteronomio, el mandato de Dios de que los israelitas conquistaran y colonizaran Canaán se basaba en que tuvieran el coraje de derrotar a esta nación gigante. Casi 40 años antes, recuerda Moisés, toda una generación, 40 años es una, ha pasado una generación. Los israelitas habían escuchado con horror a los espías, quienes informaron de la presencia de un pueblo más fuerte y más alto que nosotros. Grandes ciudades con muros altísimos. Esto está en Deuteronomio 1:28. Estos anakitas, no sé cómo se dicen, eran tan grandes, habían advertido a los espías, que a nosotros mismos nos parecía que nosotros éramos saltamontes. Y así debíamos haberles parecido a ellos. Esto está en Números 13:33. La tierra de Canaán era generosa, confirman los espías, pero esta generosidad en sí misma era amenazante. Un solo racimo de uvas requería dos personas para transportarlo. De esto se han hecho muchos murales, así textualmente, o sea, dos personas transportando un racimo gigantesco de uva. ¿Cómo podían los israelitas esperar derrotar a aquellos que casualmente podían agarrar esas uvas entre dos dedos? Og, cuyo reino eventualmente comprendería el límite nororiental del asentamiento israelita de Canaán, fue el primero de los gigantes en ser derrotado. Y Moisés relata cómo le dieron tal golpe que no quedó sobreviviente. Esto está en Deuteronomio 3. Todos los habitantes del reino de Og fueron destruidos, al igual que todas sus ciudades fortificadas, sus fortificaciones y sus murallas. Las fuentes rabínicas desarrollan estos detalles. Y los toman como una situación catastrófica. En el Talmud, Og se describe como algo tan enorme que sus tobillos están a 30 codos del suelo. Voy a explicar. En el Talmud, en la Torá, las medidas no existían, las medidas de decimales. Se medían por codos. El codo, a ver si logro ver ahí,
es lo que mide desde aquí hasta aquí. Y se toma aproximadamente que un codo son un poco más de 45 centímetros. Más o menos, para hacer una comparación. O sea, desde hoy, cuando hablen codos, sepan que un codo son 45 centímetros. Es un poco más, 45,40, algo así. Pero no es una medida exacta. No es una medida exacta. Ni los pesos tampoco son exactos. Pero bueno, que se tome como base eso. Entonces estamos que, de acuerdo al Talmud, el tobillo de Og, el tobillo estaba a 30 codos del suelo. O sea que si son 45 centímetros, 5 por 3, entonces que estaba a un metro y medio. El tobillo estaba a un metro y medio del suelo. Todo el resto era pie. Ellos poseían un arsenal que estaba compuesto por enormes montañas que levantaban del suelo y trataban de arrojarlos a sus oponentes. ¿Qué pasa? Dios responde haciendo caer esa misma montaña sobre la cabeza de Og, aplastándolo. Así como Dios le había asegurado a Moisés que no tenía nada que temer de Og, Moisés a su vez le asegura a su sucesor Yoshua que no necesariamente tenía que temer a los gigantes. Sé fuerte y resuelto, le dice Moisés, porque el Señor tu Dios peleará por ti. Y de hecho, la derrota de Og presagia el eventual éxito de los israelitas a la eliminación de las ramas restantes de los anacitas. Bueno, aquí. Al liberar la tierra de los gigantes Moisés y Yoshua, pueden marcar el comienzo de la misma sociedad humana. Esto es un simbolismo. ¿Por qué? Porque los gigantes, simbólicamente, son una amenaza a una religión organizada, al arte de gobernar organizadamente y a la jerarquía social. Simbólicamente, es una posición. Pero sorprendentemente, dentro de la parashá de Barim, encontramos algo que desmiente de que los gigantes representan solo la fuerza del caos primordial. ¿Por qué? Porque más de ser algo simbólico, Moisés da a entender todo lo contrario. Que los gigantes no son una amenaza, sino la encarnación de una cultura estable. ¿Por qué son la encarnación de la cultura estable? Porque Moisés hace todo lo posible para trazar un pedigrí, un árbol genealógico de los anacitas, o sea que es una cultura estable, y proporciona un catálogo detallado de los nombres con los que varias naciones se referían a ellos.
Rephaim y Anakim, también Eimim, Nefilim y Samsumim. Estos datos aparentemente extraños anclan a los gigantes en la tierra, no en la neblina de la historia, sino que en el pasado, de ese momento, relativamente reciente. Es como que casi están desde el comienzo de la narrativa bíblica. Fijarse ya la contradicción. Una impresión similar no es contradictoria, puede ser complementaria. Una impresión similar surge del verso fascinante insertado en el discurso de Moisés. Escucha. Y esto sí es. Esto aquí, si lo vemos textualmente, rompe todas las estructuras que podíamos tener. La cama de Og, una cama de hierro, está ahora en Rabá, de los amonitas. Tiene 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Medido por el cóndor estándar, esto está en Deuteronomio 3:11. Es interesante que todos los que sean investigadores vayan y lean. Lean esto, por lo que voy a decir a continuación. Primero, en lugar de ubicar a los gigantes en un sitio distante, pueden verificar el tamaño gigantesco de Og en Ramá, muy cerca. Además, nos enteramos de que Og, y esto es lo interesante, presidió una cultura que no solo tenía los medios para recordarlo al cuidar el lecho de Og, o sea, la cama de Og, sino que, escuchar esto, podía construir un armazón de hierro y no olvidarse que estábamos en la edad de bronce. O sea que tenían el conocimiento en la edad de bronce de construir un armazón de hierro. Dejamos la tienda, porque esto da para unos 10 o 20 años de estudio. Esto, esta parte sola, Deuteronomio 3. 11. ¿Cómo en Rabá existía una cama de hierro preservada que pertenecía al gigante Og y era de hierro en la edad de bronce? Yo sé que van a venir. Yo sé que van a venir. Yo sé que hay dudas. Lo que quiero aclararles es que hoy, en este momento, las mismas dudas que tienen ustedes, las tengo yo. Porque yo tampoco encontré respuesta.
Y como siempre, soy honesto, no cuento cuentitos, me baso en lo que dice la Torá y el Talmud, el Shulchan Aruj, y nada más. Y todo lo que es cuentitos, que existe. Respuesta a través de cuentos y de cuentos que salen de la fantasía popular al respecto. Yo particularmente, hoy en día, no tengo respuesta. Y fijarse que la mayoría de las interpretaciones rabínicas de este versículo relatan una naturaleza primitiva de los amajitas. Y algunas interpretaciones rabínicas toman un camino diferente. Al comentar sobre el nombre Samsukim, varias colecciones midrashicas, midrashim, voy a explicar algo. Los midrashim son hermosos. Leer midrashim, yo aconsejo leer midrashim a toda persona que se inicie en la interpretación, no solo en lo que está escrito, sino que ya a empezar a leer interpretación. Leer midrashim son hermosos. Y yo voy a dar un secreto. Yo empecé a meterme dentro de la religión hace muchísimos años a través de los midrashim. Yo no podía dejar de leer midrashim. El problema es que los midrashim no es alajá. Midrashim, vuelvo a repetir, son interpretaciones hermosas, pero no son alajitas. Alajá, saben que es, no es ley. Un midrash, la explicación de midrash no es ley. Como si es ley, lo que puede hacer la Mishnah o el Shulchan Aruj, específicamente. Entonces, algunos midrashim explica que la palabra Samsumim deriva etimológicamente de la palabra Simsum, que significa intencionalidad o planificación. Y dicen que es porque cumplieron con todo lo planeado. Una explicación que los intérpretes posteriores a Pesicat Sutarta, que es quien dijo este midrash, reformularon como eran hombres de gran sabiduría e inteligencia. Mejor yo. Estamos hablando de los gigantes. Pero vuelvo a repetir, son midrashim. Y basándose en esta tradición midrashica, el comentarista del siglo XVI, Eliezer Ashkenazi, postuló que los siete nombres de los gigantes que aparecen en la Torá corresponden a las siete ramas de la ciencia. Así, los Refaim inventaron la medicina,
los Anakin desarrollan la astronomía, etcétera, 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 etcétera. Fijarse cómo entramos en distintas interpretaciones de lo que son los gigantes. O sea que, lejos de simbolizar un peligro por ser gigante, a lo que se enfrentaban los judíos era a una cultura establecida y distinta. Pues hay una contradicción, pero de una idea totalmente opuesta a que eran realmente estos gigantes. Sorprendentemente, las voces dentro de del corpus rabínico y bíblico, quieren argumentar también que Og y Anakin son una cultura madura, y que los israelitas lo que pretenden es desbaratar. Yo sé que esta idea no suena muy, muy agradable. Pero es lo que pasa de una cultura que quiere ocupar la cultura de otro pueblo existente. O sea que Moisés y los israelitas no estaban limpiando la tierra de monstruos primordiales, para dar paso a una civilización humana estable. Por el contrario, estaban desestabilizando una sociedad existente e históricamente arraigada. Qué fuerte, ¿no? O sea que los israelitas, lo que estaban haciendo es intentar introducir una contracultura, porque ya existía una cultura que se demuestra históricamente, como dijimos antes, Moisés intentó de todas maneras buscar el pedigrí de esta cultura. O sea que los gigantes, de acuerdo a esta lectura, no son los enemigos primitivos a vencer, sino que son una cultura competidora para derrotar, para resistir y para derrotar. Evidentemente, esta interpretación está totalmente alejada del significado tradicional, literal, no tradicional, sino que literal de los versículos bíblicos. Por eso siempre digo que
El judaísmo no es solo leer la Biblia. Hay que recurrir a los maestros para poder interpretar qué dice esta Biblia. Quien se dice judío leyendo solo la Biblia, pertenece a otra religión, puede ser caraíta tranquilamente, pero no pertenece a la religión judía. O sea que esa persona se quedaría con la imagen de que los gigantes son gigantes y levantaban montañas y tiraban y ya está. ¿Cómo? También muchos judíos que se dicen ortodoxos, que siguen a sus rabinos y que sus rabinos habrán leído el Talmud, pero ellos no saben absolutamente nada de lo que es Talmud. Saben sí lo que le dicen sus rabinos, cosa que evidentemente yo estoy totalmente en contra. Mi idea es que ustedes vayan a las bases, estudien, no me crean a mí, no me crean, como dije ya varias veces, investiguen. Si nos quedamos con la interpretación bíblica, surgen preguntas inquietantes, muy inquietantes, sobre la ética militar y sobre la limpieza étnica que figuren en esta parte. Si únicamente nos quedamos con lo que enseñan o mal enseñan otros judíos en otros sitios. Fijarse, esto nos recuerda 2 milenios de realidad histórica judía, en la que los judíos hemos ocupado posiciones marginales, hemos sido degradados, hemos sido asesinados. O sea que un judío no puede tener de ninguna manera un judío puede tener o puede pretender hacer una limpieza étnica o no tener una ética militar con la ética militar que tiene el ejército israelí. Es imposible de entender si se lee textualmente lo que está escrito en esta parasha. O sea, son ideas totalmente impopulares. Pero ¿qué pasa con estas ideas impopulares? Esto nos enseña que no importa las ideas impopulares. Uno puede ser fuerte y decidido sabiendo que Dios peleará al lado nuestro, o por nosotros, o nos ayudará. Y conservando una ética, una moral, que tanto, tanto, tanto hemos sufrido a través de los siglos. Espero que tengamos un Shabbat Shalom y que esta parashá hoy
se pueda interpretar como lo interpretaron nuestros maestros del Talmud, y que dejemos, o que dejen, porque yo no, que dejen por una vez de escuchar gente que confunden porque no tienen ningún tipo de preparación religiosa. Bueno, si quieren seguir escuchando, escuchen. Pero tener después que limpiar la mente de ideas de gente que no sabe es doble trabajo. No para mí. Para ustedes. Shabbat Shalom. Nos seguimos viendo.